Okay, $500. Who is gonna pay for that? Okay, you work for a mafia or something like that. I don't understand. Like, fuck. Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Un capítulo raro, que voy a ver cómo lo coloco, cómo lo narro. Por ahí lo termino de contar después ya más tranquilo. Les cuento lo que nos acaba de suceder en este instante a mi madre y a mí. Estamos en el aeropuerto de Viena. Próximo destino, next destination, París. ¿Qué sucedió? Estábamos en camino para acá. El vuelo salía 18:50. A las 16 ya estábamos en el tren llegando. Me llega una notificación, un mail que dice: estimado señor Topo, el vuelo ha sido cancelado. Y lo peor de todo es que el único vuelo cancelado de toda la pantalla fue el nuestro, claro. ¿Ya te querés volver, ma? Ya. ¿Por? ¿Extrañas a Canela? No, ya. Hi, how are you? We want to talk with somebody of Ryanair. Yeah, we'll just be near the counter. Okay, hello. Hi. We come for the cancellation of Ryanair. You have to apply online, okay? No, but we want a new flight to Paris. We don't want... New flight is after Monday. You can apply... I mean, we need to fly tonight in another flight or... Another airline, you have to buy a new ticket. No, I mean... Ryanair rebooks only on Ryanair flights. I can just give you the flight after Monday. If you don't want that, then you have to buy a new ticket with some other airline. And you will pay the ticket also with another company, or how it works? In that case, you can send it to the airline, but I don't think they pay you the full price. So where is Ryanair office? You can just call them. We have to go to this web page. Yeah, you have to do it online. So we'll solve it online, not here. So here you don't solve anything. So the reason of this office is just to give us this paper. Es decir, la función que cumplía tres minas laburando en el aeropuerto era nada más ni nada menos que darte este papelito. ¿Qué nos ofrecen? $250 y comprate un nuevo pasaje. Con esa platita no nos compramos un pasaje de acá a París, porque obviamente no a último momento. Entonces, ¿qué opciones hay? Bueno, vamos a sentar ahora con mi madre y ver cómo lo resolvemos, porque hay unas páginas que te devuelven la plata en el caso de que esté cancelado. Veremos cómo sale. ¿Sale bien? ¿Sale mal? Bueno, ahí estoy chateando con los de Ryanair, porque no me quieren compensar el pasaje. No me quieren... Me dan $250, con lo cual no me compro nada. Y están 500 los pasajes a París. Hi, how are you? We already came here before because we are in the flight of Ryanair that was canceled to Paris. So we tried to solve the problem in the web page. We tried to solve here, but we don't have any solution. So we want a solution. We have to check the next possible flight, but it should be. I guess it's only on Tuesday. There enough place available. I mean, in Tuesday has not any sense because in Tuesday we are leaving Paris. So it has to be today at least. Today tomorrow. There's no option to Paris, to France, and what about tomorrow? As I said to you, Tuesday everything is fully booked. No, but in Tuesday we cannot wait. I mean, you have to offer another solution. Then you have to book another airline. Yeah, but who is going to pay the ticket? You have to pay by yourself. No, I mean, that's not the... Ryanair doesn't have cooperation with any other. Okay, but it has to be according to the laws of the European Union. They have to offer you the next possible option. Yeah. This is on Tuesday. No, I mean, who is the manager here? Who is the boss? From Ryanair, there's nobody here. You don't have anybody here? No, from Ryanair, nobody here. So who works for Ryanair here? We are working for Ryanair. So you have this to is offer... the information, but my manager can also tell you. The problem okay, is everything is fully booked, and we are not able to put you on any that's, other car. If it's full, it's not my problem. I don't work for an airline company. You work for an airline company. Yes. And I pay you the salary to solve my problems, not to make me problems, you know? So, I'm not making you a problem. And you're not making me a problem? I have to be in Paris tonight? I mean, you didn't... Then please contact the customer service. I already contacted the customer service and I want to talk with the person. I don't care. I mean, they didn't solve me anything. You can, unfortunately, ask me. No, for any other solution. Okay. This one, or I can recommend you to book with other companies. Okay, $500. Who is going to pay for that? You. Okay, you work for a mafia or something like that. I don't understand. Like, fuck. Puta. Bueno, gente, estamos recontra fracasados. ¿Por qué cambio de planes rotundo? Bueno, nosotros vamos a París hoy y mi mamá se tenía que volver a Buenos Aires. Este aquí, que dijimos, che, si vamos a Varsovia y a la mierda a París, que tampoco es una ciudad que vale mucho la pena a mi entender, y vos ahí esperás el vuelo tranquilo y yo veo cómo voy a Francia, porque tengo que ir a hacer unas cosas a Francia, que es ir a cazar a un amigo, básicamente, los caso yo. Y el pasaje a Varsovia desde acá en tren nos salió $138. El tema es que nos tenemos
tenemos que pagar un hotel en Varsovia y encima perdimos la reservación del hotel en París. Eso es una cagada. Este video se va a llamar La peor compañía del mundo, no tienen que volar en esta compañía, Ryanair. Difundirle a todo el mundo que no viajen porque les termina arruinando el viaje, la terminan pasando mal. Todas las low cost, Flashbondi en Argentina también es la misma porquería, pero bueno, el trato es horrendo, no hay personal, no hay con quién hablar. Así que son una mafia y los empleados son responsables de esa mafia. Encima son terciarizados, ni siquiera representan a la compañía. Claro. Terciarizan con empleadas que tienen un disquete y todas. ¿Un disquete? Es muy viejo eso. Sí, sí. Y repiten lo que tienen que decir, que les mandan a decir. No hay mayor imagen del fracaso que esta. Tipo, nosotros tendríamos que haber ido para allá y no. Estamos yendo hacia el fracaso. Bueno, estamos acá en la estación de trenes después de haber vuelto del aeropuerto. Acá comiendo hamburguesas veganas de Burger King. Ahora yendo a Varsovia. Re fracasado, cambió totalmente el plan. Tenemos nuestro tren a las 23:10. Llegaremos a Varsovia a eso de las 9 de la mañana. Vamos a tardar unas 10 horas para recorrer estos casi 600 kilómetros que hay entre Viena y Varsovia. Muchos dicen, oh, Europa, no tiran un papel, nada. Miren, todo sucio acá. Miren lo que es. Y después enaltecen a que Europa es pulcra, prolija. Estamos en Viena, Austria. Mira, ahí hay uno revolviendo la basura. Dejen de comerse el cuento de la fantasía europea. No existe. Por suerte, nos vamos de este país de mierda. Bueno, acá está el nuestro. Mire, ya acá el tren sale impuntual. Tendría que salir 23:10, sale 23:18. Anden 12, ahí. Algo que sí está bueno mencionar es que acá aparece la pantalla ya en el andén donde vamos a tomar el tren y te dice que nuestro coche va a estar parado en el andén 12 entre el punto E y el punto C y en qué orden están los coches. Acá por lo que vemos el tren tiene coche cama, el verde que es segunda clase y el amarillo que es primera clase y 347 es primera clase. ¿Acaso vamos a viajar en primera? Y otra cosa, me van a decir, Topo, estás re anti, pero tenés que imprimir sí o sí el pasaje. Te dan un código, llegás acá a una máquina de la estación, pones el código y lo imprimís. Después hacen los ecologistas de que no quieren papel, no sé qué. Tenés que traerlo sí o sí impreso, no lo podés traer en digital. Otra cosa más, para criticar al primer mundo, miren cómo están todos grafiteados los trenes. Alguno va a decir, es una intervención artística, Topo. Bueno, no. Si un día están planeando viajar a Viena, ni le incluyan en sus planes. Y dicen, está bien cerca, no se pierden de nada. Tocaron los PKP, los trenes de compañía polaca. Y pensaba un tren así de lujo y no, son los que ya hemos viajado previamente. Viene este desde Múnich, desde Alemania. Este es el servicio nocturno llamado Chopin. ¿Seguro? Tenemos asientos 11 y 13, pero está cerrada la puerta y no podemos ingresar a ese camarote. Boludo, $138 para viajar en este tren. Yo me imaginaba un tren más piola. Estos trenes polacos valen 2 centavos. Pero bueno, en último momento. Recién había un muchacho de la India acá, pero nos dijo, me voy adelante que está vacío y los dejo acá solo. No sé si le molestó que estemos charlando todo el tiempo. Si levantamos los apoyabrazos y tenemos la suerte de que no venga nadie, esto es camucha. Pero camucha mal, ¿eh? Está bien. Cuando te acostás, los cositos del medio son un poco incómodos, pero la podemos ir piloteando, ¿no? No está nada mal. Algo bastante negativo de este servicio, tal como se indica ahí arriba, que no incluye coche comedor. 23:19. 9 minutos más tarde de lo previsto, estamos partiendo desde la estación central de Viena hacia Varsovia. Y acá si ven está la velocidad en la que vamos, casi 80 kilómetros por hora. No hay problema. Danke schön. El baño está bastante bien, moderno, amplio, tiene los vidrios esmerilados, ahí podés abrir un poquito para que entre fresco. La canilla, vamos a ver la presión. Ah, acá. No. Sí. ¡Epa! Miren la presión que sale por ser un tren, es bastante buena. Acá, esto es lo más novedoso de todo. El secador de mano bien tecnológico, miren. Nunca vi un tren que tenga este sistema. Y bueno, acá el botón del baño, todo bien, bien puesto. Es como que se nota que era un baño antiguo y lo modernizaron. Bastante, porque le pusieron este secador. Hola. Ok, ¿qué pensás usar? Hola, viaja acá con el perrito. ¿Wie heißt? Max. Max. Hallo, Max. Max.
Hola, hola, hola. Wir fahren schon von Frankfurt. Oh. Große Fahren. Aber macht gut. Hola, amiguito. Volví al cubículo y de repente mi madre procreó. ¿Qué pasó, mami? ¿Se llegó? Sí, es cualquiera. Sí, pero esa familia compró sal, que si tiene que ir para los resultados. Sí, de hecho nos tuvimos que poner y pagamos diferencia. Claro. Un desastre, ¿no? Mal. Estamos en Breklav, en República Checa. Vamos a bajar a ver si podemos comprar. In 20 minutes. Yes, 20 minutes. Bueno, el tren se nos va en 20 minutos, ¿eh? Esperemos que no. Si no, sería tipo la peor de las pesadillas. Mi mamá me diría, no te arriesgues a esto. Estoy componiendo acá una alarma. Plataforma 3, me tengo que acordar. Volvemos una vez más a la República Checa. Está vacío acá. Bueno, vamos a ver si llegamos. Está re cerrado. A ver acá. Breklav. Hay maquinita. A ver si alguna de estas máquinas se puede comprar algo. Oh, no hay Coca-Cola. Vamos con alguna pelotudez. El número. A ver. Sí. Dale, dale, dale. Ay, me estoy muriendo de sed. ¿Y ahora? Ahí va. Bueno, gente, ahora sí, a correr ahora. Nada, nada, llegamos bien. De madrugada, de Breklav, acá con un pelilargo, el único ser humano que hay en esta ciudad. Una mina sola en un túnel. Épico. Ahora salgo y no estás, imagínate. Ah, no, ahí sigue. Y ahora lo veo irse. No, acá estamos, acá estamos. Soy el único que salió. Eso que la gente está despierta, pero no se la juega. Igual tampoco hay mucho. Bueno, ahora sí. A tomar esto, a editar un poco y a dormir y veremos cómo llegamos a Varsovia. Good evening, guys. I'm gonna ask you for tickets, please. Son casi las 2 de la mañana y creo que tenemos prácticamente una hora y media de atraso y el tren avanza, para. Y me parece que las cosas no andan muy bien, que digamos. Buenos días, gente. Estamos acá llegando a Cracovia. Suerte nos acaba de quedar el camarote solo. Y acá, durmiendo así yo. Vuelve la insoportabilidad acá. Nos vinieron a copar el camarote. Y no solo a copar con gente, sino a echar. Porque dicen que lo reservaron todo para ellos. Pero en realidad sí, es verdad. Nosotros tenemos uno más adelante, pero está ocupado por el guarda y... Y ahora nos tenemos que mover. Encima pagamos por un asiento, por tener asiento y no movernos. Do you speak English? Little. Little. No. Our place, I have tickets, 11 and 13. And the guards of the train took our place, so they move us here. Okay. I'm going to talk to them. $138 garpe cada pasaje. No sé cuánto habrán pagado, pero porro de mierda. Yeah, we pay $130 for the ticket, okay, each one, okay, yeah? Como si faltara algo más, cae una familia entera al camarote y me dicen, estos son todos nuestros asientos, faltando más o menos 2 horas para llegar. Ni siquiera podemos estar tranquilos en un lugar, es tremendo eso. And it's unbelievable because the price we pay, we should be a good service, not this shit. With that money in India, you do the whole country in the best class. Yeah. Yeah. Y acá una vez más hemos llegado a Warszawa Central, a la estación central de trenes de Varsovia, con un tren que no cumplió tanto nuestras expectativas. Paradójico, teniendo nuestros boletos con coche, con números de asiento, no, eran para los guardas, busquen otro. Bueno, gente, han pasado meses desde que hice este video, ahora lo estoy editando. Quería saber si había alguna novedad, así que les paso a contar. Por si no les quedó claro, el motivo por el que fuimos a Varsovia es porque mi mamá, desde París, tenía un vuelo hacia Varsovia. Luego de Varsovia, un vuelo a Estambul. Y de Estambul, de regreso a Buenos Aires. El tema es que si íbamos a París con esa reprogramación, no tenía ningún sentido porque mi mamá iba a estar tan solo unas horas en París y arriesgándose a perder toda esa cadena de vuelos, así que dijimos, vamos para Varsovia. Ahora bien, ¿qué pasó con Ryanair, con esta compañía? Según nos venían diciendo, nos iban a compensar con 250 euros para cada uno. Compensando el precio del pasaje más el mal momento que pasamos. Cuestión que cuando entro a la página web veo que nos compensa, o en realidad nos quiere compensar, con 124 euros para los dos.
Perdón, estoy mintiendo. 124,62 euros. O sea, nos quiere devolver solamente el dinero del pasaje. Que esto me termina demostrando también que lo barato sale caro. Pero en realidad nos tendría que compensar lo que nosotros gastamos en alimentos por habernos quedado varado en Viena. El hotel que reservamos en París y que no pudimos utilizar consecuencia de esta cancelación. Un topotipes, no reserven nada antes de viajar, reserven cuando lleguen a la ciudad. Y por otro lado, lo que hicimos es no aceptar esta compensación de Ryanair y poner todo a través de unas páginas que ofrecen el servicio de reclamo, una que se llama Refund More. Cargamos todos los datos y hasta ahora no han resuelto nada. Tengo acá el último correo que nos enviaron hace unos días que dice: estimado, nos gustaría brindarle una actualización sobre su caso. Lamentablemente, Ryanair aún no ha aceptado pagar nuestra reclamación de indemnización en su nombre. Como resultado de esto, su caso ahora será transferido a nuestro departamento legal para que puedan evaluar la probabilidad de éxito si llegábamos su reclamo a los tribunales. Bueno, que la puedan evaluar y que les dé positivo. Para ello, nuestro equipo legal consultará varias bases de datos y casos con circunstancias similares a las suyas, o sea, otra gente que han cagado desde Ryanair. Como se trata de un proceso muy minucioso y extenso, puede tardar hasta 3 o 4 semanas en completarse. Estamos en estas semanas de espera. Si el resultado de esta evaluación es positivo, le pediremos que contrate a nuestros abogados externos. Tenga en cuenta que contratar a nuestros abogados no implica ningún riesgo financiero. ¿Qué me van a pedir? ¿Que ponga plata? No. Tan pronto como la evaluación legal de su caso esté completa, nos comunicaremos con usted de inmediato. Aparentemente no hay solución posible, yo no la veo. Por otro lado, teníamos el seguro de Asiscar que venía con la tarjeta. Planteamos el caso que dice que con cancelaciones te cubren. No nos han dado nada de dinero, no nos han dado respuestas. Te hacen cargar datos que después no te complementan. Así que no sirvió absolutamente nada. Los leo a ustedes en los comentarios a ver si les ha pasado algo similar. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué consejo me dan? Si agarro esos 124 euros y ya está. Si la sigo peleando, si espero. Nada, ahí es. Esperaré sus respuestas y algo muy importante para decirles es: las low cost son una tremenda mierda. No viajen en ellas porque les arruinan la vida. Y no estoy hablando solamente de Ryanair para el caso de Europa. Flybondi en Argentina, todas esas son una porquería, no te solucionan absolutamente nada. Lo único que te generan es esta ilusión de querer viajar barato cuando después, como habrán visto en esta experiencia fallida que tuvimos, termina saliendo verdaderamente caro. Así que bueno, quiero cerrar este video diciendo: aguante Aerolíneas Argentina, con la cual jamás he tenido un inconveniente de este tipo. Estas low cost de porquería te venden el disfraz de que podés viajar barato, vos pagás, después juegan con tu plata y encima no terminás viajando y te termina saliendo más caro. Así que hay que apostar por las aerolíneas en serio, y en nuestro caso en Argentina, en un momento tan complicado que tenemos ahora, tenemos que defender a muerte a nuestras aerolíneas de bandera. Así que les digo nuevamente: aguante Aerolíneas Argentina y en manos del Estado. Me despido y nos vemos la próxima.